Buenas tardes, comunidad estudiantil. Soy Janeth Márquez y bienvenidos a esta cápsula de la programación de GEST Media. El día de hoy les hablaré sobre la inteligencia emocional en Facebook. Ya hemos visto los elementos de esta inteligencia emocional y ahora los vamos a abordar en Facebook. Autoconocimiento emocional. ¿Qué me está afectando de Facebook? Las publicaciones que otros comparten, las reacciones de otros a mis publicaciones, etc. Autocontrol emocional. Como su nombre lo menciona, es tener el control de nuestras emociones al ver algunas publicaciones específicas, sobre todo las que nos molestan. Supongamos que veo un conocido que publica algo que no me gusta. Si me dejo llevar por esa emoción negativa, podría decirle lo que no me parece de mala manera. Recordemos que el autocontrol nos da el poder de ignorar lo que podría afectarnos. Automotivación. La automotivación puede presentarse si deseamos crecer en este medio. Un claro ejemplo de esto son los influencers. Empatía. Mostramos esta habilidad cuando reaccionamos a diversos contenidos y es más fácil porque ya nos ponen reacciones en Facebook. Habilidades sociales o relaciones interpersonales. Facebook ya forma parte de las habilidades sociales, porque nos permite interactuar con otras personas. Tips de inteligencia emocional en Facebook. Identifica qué emociones presentas. Controla tus emociones ante cualquier tipo de contenido que estás viendo, que estás observando. Proponte metas y propósitos que te lleven a crecer en la plataforma. Aplica la empatía. Interactúa con tus amigos de la red social. Actividad de inteligencia emocional en redes sociales. Van a compartir una publicación en Facebook, lo que ustedes quieran, una foto de su mascota, contenido de una página que siguen, lo que quieran. Y lo harán con el hashtag IE en redes sociales que aparece en pantalla. Como en cada cápsula, fue un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Gracias por su atención y espero verlos pronto en el siguiente video.